Bueno, apoyar a Enrique, es un gran amigo. Sí, gran amigo. No sé si has podido escribir usted algún artículo en ese libro. No, no he escrito nada, voy a leerlo. Nada ¿Pero más. ¿Y qué destacaría de él? ¿Qué ¿Eh? Destacaría de Enrique Cerezo? Es un hombre... Empezó en el cine de traidor, no, porque traían los cafés, la Coca-Cola y eso. Pero bueno, después, bueno, es una broma, pero ya ves, es un hombre que empezó ayudante de cámara y ya ha llegado con su tesón, tiene un 77% de la producción de cine español, un canal de televisión y una plataforma, una barbaridad. Y Andrés, les vemos estupendamente de salud, ¿cómo se encuentra? Muy bien. Un roble, ¿no? Sí. Se acercan además las Navidades, ¿cómo las va a pasar usted? Pues pasándolas. ¿Con los hijos? ¿Cómo va a ser? Todo, familia, sobre todo con mi mujer. Sí, ¿no? Eso es importante. ¿Qué destacarías de Juani? ¿De Juani? ¿Quién? ¿Mi mujer? Sí. ¿Sabes cómo se llama y todo? Claro. Pues ya llega a entrar, por lo menos. Guapa es, ¿eh? Muy guapa. Ponte aquí. ¿El secreto para estar juntos así de bien cuál es? Díselo. Reírse mucho. Mucho. ¿Y la relación con los hijos cómo es? Yo qué sé. Con Maricielo, con Eva. Y están, Andrés, desatamos palabras. Claro. Bueno, ¿le importa que le preguntemos por... Bueno, coincidió con ella en la época del destaque por Bárbara Rey, que ahora mismo es protagonista. ¿Qué le parece todo lo que está pasando, Bárbara? Pues lo siento mucho. ¿Sí? ¿Usted ha escuchado, no, lo que está contando? Sí. ¿Qué le parece? ¿El qué? ¿Ha sorprendido lo que...? Sí, bueno, no tengo ni idea.